Hoy es viernes 25 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, visitó Valledupar y habló sobre el avance en investigaciones de delitos que han ocurrido aquí en la ciudad y en el departamento del Cesar. Trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación también llevó a que se hubiesen esclarecido en tiempo récord. En 30 días esclarecimos una seguidilla de homicidios contra mujeres en la ciudad de Valledupar y en algunos municipios. En esta misma jornada, el director de Fiscalía Cesar habló sobre los avances investigativos en dos casos ocurridos en Valledupar. El primero de ellos, el asesinato de un joven en el barrio El Oasis, y el segundo, sobre la compra de una camioneta que había sido hurtada a una mujer que asesinaron en Barranquilla. Sí, hay individualizados personas con los familiares de las víctimas. También hemos esclarecido algunas situaciones que se presentaron alrededor de esa muerte y avanzamos sólidamente para tener un pronto resultado que presentaremos a la comunidad de Valledupar. En efecto, ya hay una persona judicializada que acepta cargos y se encuentra en labor investigativa ahondando para determinar la participación de otros personajes en ese caso, que incluso llegó a irradiar a la ciudad de Valledupar porque la camioneta terminó en manos de un comprador en esta ciudad. Vocero de personas en condición de discapacidad exige a la administración municipal que los 138 millones de pesos mensuales que según él están destinados a personal adscrito a la Secretaría de Gobierno se vean reflejados en un plan de ordenamiento que mejore las condiciones de desplazamiento a esta población con movilidad reducida. No hay por dónde circular y nosotros las personas que tenemos problemas de movilidad nos están obligando a no salir a hacer nuestra diligencia, a ser más dependientes, que deberíamos de ser independientes porque no hay espacio donde circular y no hay motivo. Si hay 71 funcionarios que le están pagando la suma mensual de 138 millones 600 mil pesos para que haya un buen funcionamiento, y eso no se está viendo reflejado en la ciudad de Valledupar. El administrador de una finca en el corregimiento de Vadillo, al norte de Valledupar, resultó gravemente herido luego de que delincuentes ingresaran al predio a cometer un hurto y le dispararan en la cabeza. Se trata de Horacio Vázquez, de 25 años, quien antes de ser atacado, hirió a uno de los atracadores. El estado de salud de la víctima es delicado y su pronóstico reservado. Brian David Cujia Vega, de 24 años de edad, fue atacado a balas cuando se encontraba compartiendo con un grupo de amigos en un parque aledaño a las Torres de Lorenzo Morales, al sur de Valledupar. La víctima recibió varios impactos con arma de fuego por un sujeto que, luego de cometer el hecho, se dio a la huida. El joven fue intervenido quirúrgicamente en la clínica Santa Isabel de esta ciudad. Con la presencia de delegados del Ministerio de Educación Nacional, se adelanta una mesa de diálogo entre docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Popular del Cesar, quienes se encuentran en cese de actividades académicas por el no pago a los salarios de los docentes, además de la precariedad de las instalaciones educativas, sumado a la falta de aire acondicionado en los salones y al deterioro de las baterías sanitarias. Al final de la asamblea se conocerá si continúa el paro en la UPC. El cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte entre mujeres de 30 a 59 años de edad. La Gobernación Departamental y la Liga de Lucha contra el Cáncer realizarán mañana una jornada de vacunación contra esta enfermedad entre niñas de 9 y adolescentes de 17 años de edad. La Feria Acércate en Espacio por lo Público llega al municipio de Las Aguas de Ibirico este 1 y 2 de abril. La Administración Municipal extiende la invitación a los habitantes de esta población, en donde tendremos la participación de 75 entidades a nivel nacional. Esta feria va dirigida a la población de Las Aguas, a la subregión Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá. Los invitamos y allí lo atenderemos el Departamento Administrativo de la Función Pública con los brazos abiertos.